Estamos inaugurando una obra muy esperada por toda la comunidad de San Rafael y muy también buscada por Edensa para poder materializar en un hecho concreto este proyecto. Es una estación de 3313 kilovol que se vincula, tiene una potencia instalada de 20 MVA y se vincula eléctricamente con una línea en doble terna subterránea que atraviesa por toda la calle, fundamentalmente construida en banquina, casi en su 98%, son 4 kilómetros 700, hasta llegar a la otra estación transformadora, que ustedes la deben conocer, que está acá en el departamento, que es ET San Rafael. ¿Cuántos son los beneficiarios? Aproximadamente 40.000 usuarios en forma directa, pero en forma indirecta son todos los clientes y todos los usuarios que hay en San Rafael, sobre todo en la zona urbana, porque al insertarse una fuente de energía, digamos que es como si fuese una imagen especular de la actual ET San Rafael, pero en el lado, en la cara opuesta, tomo la demanda que ha ido creciendo hacia el noroeste del departamento y puedo vincularlo con la red de media tensión y acortar todos los distribuidores. A su vez, esta obra tiene una red de media tensión asociada de 4 distribuidores, que tiene entre ellos todo lo que es en la zona del Toledano, otro que va por la calle Adolfo Calle, la Guevarina, y después corta todos los distribuidores de media tensión y aligera la carga de los existentes. Ahí beneficia a la mayoría de los clientes de San Rafael, de la zona urbana. ¿Cuál es la inversión que se ha hecho aquí? Son más de 100 millones de pesos. ¿Qué capacidad tiene? Acá tenemos 20 MVA instalados y en la ET San Rafael, que es la otra parte de la obra, es una ampliación que se ha hecho de 30 MVA. Esto aumenta la potencia instalada en 50 MVA. ¿Podemos hablar, Marta, de que este año no va a haber cortes en el verano? Ojalá fuera así. Sabemos que la energía no es un servicio ininterrumpible. Hay muchos factores que intervienen en esto. Lo que podemos decir es que con esta obra vamos a mejorar sustantivamente la calidad de servicio, la calidad de producto, en definitiva la calidad de energía y también, sobre todo en la época estival y en la época invernal, que son los picos de demanda eléctrica que se da. Y también vamos a poder otorgar factibilidades, ampliaciones y nuevas potencias, nuevos emprendimientos, sobre todo eso es lo más importante. ¿Está previsto para seguir ampliándola? Sí, por supuesto, ustedes han visto que el predio es muy grande y esto que estima, que cuando haya una vinculación aguas arriba de la red de distribución de Edensa, que sería en la red de transporte, que dé un camino alternativo al existente, esto se puede escalar al nivel de 132 y se va a construir acá en la parte aledaña campos de transformación, campos de línea para ya tener una estación 132-33-13. Estamos inaugurando junto con Edensa hoy la estación transformadora del Cerrito. Es una inversión de 100 millones de pesos que viene a mejorar la calidad de servicio en San Rafael. Todavía falta, nos faltan algunas obras, estamos terminando nivel 4, pero estos son los avances que nosotros podemos ir mostrando a través de las inversiones que hacen las empresas, que son todas pedidas, solicitadas y auditadas por el EPRE, a través de la Secretaría de Servicios Públicos. Y bueno, la idea es que con este acompañamiento de la tarifa vayamos teniendo estas obras y que se note y que el esfuerzo que hacen todos los usuarios al pagar cada mes su factura tenga un correlato con la cantidad de obras y de infraestructura que se van haciendo en materia eléctrica, en la cual venimos muy atrasados, venimos muy de atrás, pero muy de a poco venimos avanzando y haciendo este tipo de obras, ¿no? ¿Cómo está Nihuel 4? Nihuel 4, ahí ya les puede explicar un poquito más el ministro de Infraestructura, que es quien la tiene a cargo, pero tengo entendido que estamos muy cerca de terminar y van a trabajar en conjunto junto con esta estación transformadora para mejorar la calidad de servicio. De todas maneras, esta planta viene a solucionar también para un sector que estaba necesitando, por ejemplo, para el desarrollo industrial y demás. Bueno, es la idea. Nosotros creemos que si queremos acompañar la producción y el crecimiento tiene que ser con infraestructura de los servicios públicos. Estuvimos con el ministro inaugurando hace un mes atrás la planta de cloacas, sacando a San Rafael de la emergencia sanitaria. Estamos acompañando con esta infraestructura eléctrica y la idea es seguir acompañando para que la producción tenga un plafón en donde asentarse.